Hey, ¿qué onda, muchachos? ¿Todo bien? Espero que sí. Acá estamos de vuelta en otro video con su amigo y camarada Vicious Punk. Esta vez para jugar al Injustice 2. También estuve jugando al 1. Voy a confesar que nunca me eché una partida, nunca jugué a este título. No quiero ser redundante, por eso no dije nunca jugué a este juego, ¿no? Qué pelotudo. Que bueno, está bastante bien. Jugué al Mortal Kombat, tengo 3, 4 capítulos en el canal, ¿eh? Mi canal también siempre subí contenido Android porque hay muchos juegos Android que me gustan. Este nunca lo descargué y lo pasé siempre por alto, no sé por qué extraña razón. Vieron que en Android hay muchos juegos de rol, uno ve tremendos gráficos, pero la mayoría son juegos de rol, ¿no? Y bueno, puse este Injustice, descargué los dos, hice un gameplay de los dos. Iba a compararlos inicialmente a ambos, pero no, preferí dejar el gameplay así como está por cuestiones de tiempo. Un muy buen juego, recomendable. Una jugabilidad un tanto extraña. Si lo vas a probar, igual que lo probé yo por primera vez, a pesar de ser un juego bastante antiguo, el 1 creo que es del 2013. Este no me acuerdo, no recuerdo bien, no quiero mentir, creo que del año posterior a ese. Bueno, este está más pulido que el primer Injustice en cuanto a los gráficos, pero la jugabilidad cambia, así que tranquilamente podés jugar a los dos que son son juegos distintos, son distintas experiencias jugables. Injustice es un juego que no es un juego de pelea típico, es un juego atípico, en el que se mezcla el rol con la pelea, vamos adquiriendo puntos de experiencia, vamos adquiriendo a medida que vamos ganando batallas y comprando cosas, ganando objetos, oro, todas cosas, la mayoría pagadas, no hay que poner ahí el vil metal sobre la mesa para que el juego sea más o menos más interesante, y si no, bueno, te tenés que conformar con chupar un clavo oxidado. No, mentira. Tenés que conformarte con lo que puedes jugar gratis y conformarte con lo que puedes usar gratis. Se remite a aburrirte en un par de horas porque la mecánica es un tanto repetitiva. Empezamos como en esa secuencia en la que practicamos. Yo creo que es una especie de práctica porque ya te da los tres personajes. Y vemos ahí, por ejemplo, y tenemos que saber usar al personaje indicado, depende contra quién luchemos, supongo, ¿no? Corríjame en la caja de comentarios el que jugó mucho este juego si me estoy equivocando. Por ejemplo, ahí vemos que le pegamos a Superman una tremenda paliza y no le pasa nada. Y tengo que cambiar de personaje, con el cual sí al final lo puedo terminar ultimando. O sea, lo hago boleta, lo hago mierda. Entonces, después sí, empezamos con dos personajes y ahí es donde creo que es donde empezamos a fuerza de ganar puntos y poner morlacos sobre la mesa y jugar muchas peleas repetitivas y parecidas, ganamos monedas y eso, y podemos desbloquear más personajes y ya tenemos un plantel, perdón, no lo pienso volver a grabar, de tres personajes, además mejor estilo Kinos de Fighter. Y bueno, y supongo que se usará el personaje indicado, con el poder indicado para boletear al que tenemos enfrente. Un juego correcto que yo le puse un 3 en la Play Store. Y bueno, ¿qué más te puedo decir de este Injustice? Es un juego que está bueno. Un juego que te recomiendo si quieres pasar un rato entretenido mientras vas en el colectivo al trabajo o estás tomando sol o tomando lluvia en el patio. Así que, sin más, nada que acotar. Yo acá me despido. Un beso y un abrazo para todos. Y nos vemos en el próximo nivel. Hasta la próxima. Oh.
Ha!
Ha!